Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC, en Para Toda Mujer, como todas las semanas. Un placer poder estar nuevamente con todos ustedes que nos permiten ingresar al hogar de la familia santiagueña, ¿eh? Muchas gracias, como siempre decimos a las personas que nos acompañan desde el primer momento. Miren que son estas botas, divinas estas botas, estas bucaneras, muy cómodas con estos tacos para las bajitas, así como yo, que no superamos el 1,50 m. Bueno, mira, muy linda. Muchísimas gracias a la gente de Victorias Calzados por las botas, por las bucaneras. Esta pollera de payet, muy linda, de Karina Nazar, con una remerita también de seda, muy linda. Y esta chaquetita, mira lo que es, muy pero muy linda. Muchas gracias a Karina Nazar por esta ropa y el peinado también. Ahí está la ropa de Karina Nazar. Vamos con el peinado, mira lo que es este peinado. Lili Palacio se pasó con este peinado muy lindo, recogido. Vamos a girar así para este lado, vamos a girar así, perfecto, despacito, para que puedan apreciar este recogido muy lindo. Gracias a Lili Palacio por este peinado, con estas hebillitas que le dan un toque diferente. Y Vanina Urbani por estas joyas, mira, esta cadenita con el dije hermoso, que hace juego con los aros, también los anillos en esta oportunidad. Las pulseras, muy lindas, las pulseras de Vanina Urbani, muchísimas gracias, con los aritos. Muchas gracias, como siempre. Hay que agradecer a toda la gente que están con nosotros y a Valeria Cura, que siempre está ahí cuidando los detalles, a todas las mujeres con su spa, con todas las cosas maravillosas que hace. Así que gracias a Vale Cura también. Un programa muy lindo, muy interesante que vamos a tener en el día de hoy. Los temas son estos. Yo creía un poco en los sobre. Hoy, en Para Toda Mujer, quisimos homenajear a un locutor santiagueño en su día. Hablamos con Daniel Verón. Patricia Rubín, nuestra farmacéutica, nos aconseja cómo debemos lavar la carne y cuál es su correcta ubicación en las heladeras. Anorexia, un desorden en la alimentación. Hablamos con la ingeniera en alimentos, Claudia Guzmán. Un flagelo que preocupa a la sociedad, el femicidio. Xiomara Blanco, de la Casa de las Mujeres Santiagueñas, reflexionó sobre este tema. Todo el cuidado de nuestro cabello con nuestra especialista, Cari Espeche-Serri. Y nuestro chef, Mariano Lares, nos aconseja cómo hacer zapallitos rellenos. Esto y mucho más en Para Toda Mujer. Y estamos aquí en Para Toda Mujer y lo que habíamos adelantado. Mañana viernes 3 de julio es el Día del Locutor. Queríamos conversar con un locutor de aquí, de nuestra provincia, de la ciudad capital, aunque él es bandeño. Él es Dani Verón, un conocidísimo locutor de radio, también hizo televisión. Y en esta primera parte hablamos con él acerca de cómo fueron sus comienzos. Ojo, no empezó como locutor, tenía otros trabajos y otros oficios. Miren. Señor Dani Verón, es un placer que estés en nuestro programa, pero ahora que la gente te vea. Qué bueno, bueno, gracias, gracias, gracias por tenerme en cuenta. La voz de la presentación del programa, que ahora no está saliendo. Ahora no, pero te vamos a tener nuevamente. Sí, sí, queremos una voz masculina en el programa. Horario, por una cuestión de horario. Pero no, es un placer para mí que me invites. Bueno, nos conocemos, ya hemos trabajado juntos en esto que es mágico, ¿no? La radio y vivir de algo de lo que a uno realmente le gusta es maravilloso. Y compartir este ámbito es realmente muy lindo. Bueno, la idea es, estamos ya festejando el Día del Locutor. Uh-huh. Dani, ¿cómo sentiste esta vocación por ser locutor? Mira, todo empieza como era adolescente, por supuesto. ¿No? ¿Hace cuánto? Unos cuantos años. Ahora después te digo exactamente cuántos Bien. Años de radio tiene uno. Como un hobby, como nos llegaba de la escuela, bueno, ahí me voy a mandar al frente con la edad. En la década de los 80, no había FM de las 24 horas, había una sola FM que se escuchaba de 18 a 1 de la mañana. ¡Epa! FM total, era FM total, y no me acuerdo el punto del día, creo que era 89 y pico por ahí. Sí. Entonces la única forma de escuchar música en estéreo, y bueno, los artistas que uno le gustaba de esa época, ¿no? Que se llamaba Phil Collins, entre otros tantos, Genesis. Se llamaba Kamikaze el programa,
era Duilio Paz, Roy Paz, de Duilio Moreno y Pepe Sarmiento. Y era escuchar y hacer como que, bueno, estaba en mi casa, en la habitación, y lo mismo que hace, no sé si te habrá pasado a vos, hacer la presentación, ponerte la mano en el oído, escucharte como a modo de auricular, retorno, que salía. Porque, por supuesto, nunca me había grabado en esa oportunidad. Y después, surgió esto en el año 91. Yo recién había terminado la secundaria. O sea, tenía 19 años. ¿En la banda terminaste la secundaria? En la banda, la Escuela Industrial de la Banda. De todas formas, yo tenía un amigo ahí muy cercano a mi casa que tenía... Era el amigo que tenía el equipo de música más grande, el que tenía todos los discos, el que tenía un micrófono en la habitación, y era, no sé, juntarse un día a la tarde y escuchar música y... Una cervecita por medio, ¿por qué claro. no? Porque nadie lo vamos a negar. Una cervecita por medio, el amigo Gustavo Mancilla. Y un día estábamos así, escuchando música, y habíamos tomado una cerveza, y había un micrófono ahí. Hay un micrófono. Esto ya era el año 91, por ahí. Y me dice, presentate una canción. Yo te voy a poner una canción y vos presentate una canción. Poner de Pet Shop Boys, sí. Domino Dance. Decirte un nombre de una canción. Y empecé ahí, agarré el micrófono, empezamos a joder, él ponía música, tenía una consolita y presenté la canción y dice, no, seguí a hablar, yo te iba a poner música y hiciste espontáneo, hablar. Mirá vos. Empecé a hablar y ya tenía la verborragia, ya tenía la labia. Tenía labia. Ya tenía un poquito de la labia. Una buena guitarreada. Y algo había, de todas formas eran otras épocas, ¿no? Era un poquito medio bobo para la época, pero ya tenía la capacidad, o sea, ya tenía el oído. Y me gustaba, entonces era todo como muy fluido y espontáneo, que es lo que tiene la radio, ¿no? Espontaneidad a la hora de hacer un programa. Lo que yo no sabía nunca es que él me había grabado, me estaba grabando, ¿verdad? Él me había grabado, tenía un cassette, los famosos cassettes de 60, cinta de cromo, y en esa época él trabajaba ya en una radio, FM Medianoche, vos te debes acordar. Y nada, un día para el otro me dice este amigo Gustavo Mancilla, che, ¿dónde estás? En mi casa, venite a casa. Bueno, voy a la casa, charlamos un ratito ahí, que esto y lo otro, me dice, escuchá, mañana empezás en FM Medianoche. Y yo escuchaba la radio. Y encima fanático de esa radio. Aparte, y era para reemplazar, escuchá esto, a Jorge Iturriaga. Claro, ay, por Dios. Un programa La Siesta, de 14 a 18, Cable a Tierra, programón de los 80 también. Y le digo, no, vos estás en pedo. Vos me estás hablando de Jorge Iturriaga, el locutor, digo, es el de la voz gruesa, potente. Claro. Sí, me dice, pasa que bueno, él tuvo un impedimento, no sé, había tenido un accidente de tránsito, creo, y no podía estar. Digo, no, es una joda, le digo. No, mañana tenés que estar de 14 a 18, vamos a hacer, vos no tengas problemas, relajate, bla, bla, pito, flauta, relajate. Iba a reemplazar al locutor número uno del momento y al programa más escuchado de Santiago. Claro, por Dios. Pero el primer programa en sí fue este, en el FM Medianoche, que fui el otro día también así, como después de que me había dicho mi amigo que vaya, que estaba todo bien y que no iba a pasar nada, lo mismo, escribir todo. Yo había hecho una grilla de las cosas que iba a hablar. Al aire. Y después eso, nada que ver. Esa era la cero experiencia que tenía uno en radio, pero no, nada. O sea, salir y decir, hola, buenas tardes, bienvenidos, esto es FM Medianoche. Ni idea. Nada. Quedar ahí. Y el bache es peor, porque ese bache se suma a otro bache y quedás desorientado y del otro lado que te dicen, hablar. Después de ahí, 94, yo decido no hacer más radio porque, bueno, tuve ahí una situación de cero cobrar. Y hacía el programa de radio y laburaba de remisero. Tenía un remis, laburaba de remisero, a la hora de la siesta hacía el programa de radio y a la mañana y a la tarde trabajaba en el auto. Para ganar los mangos. Todo el día, sí. Todo el día. Pero como te digo, la radio para mí el programa era un cable a tierra, así, me encantaba, el llamado del aire, no importaba mucho si cobraba o no, pero en realidad sí, se importaba porque... Necesitaba fumado, vivir, claro, obviamente. Claro, obvio, necesitaba cobrar, estaba haciendo un programa que facturaba mucha guita. Entonces necesitaba... Y bueno, veías Román. Un grande, Dani Verón. Un placer, mejor dicho, conversar con él acerca de su vida. Pero hay mucho más acerca de él. Ahora es momento de pausa.